Oh, with me in his house? Body. Bienvenidos, chavales, y Caramelo, y estamos en Rainbow Six. Amigos, bienvenidos al el que creo que es el último episodio de Ranked Premade. Amigos, después de 7 episodios, hoy en este 8º episodio, creo que llegaremos al final de esta serie, ¿vale? Porque quedan muy poquitos operadores. En ataque nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 operadores. En defensa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operadores, si no he contado mal, ¿vale? Está ahora muy igualado porque en el anterior capítulo literalmente sacrificamos a, pues en el 30, perdón, por cierto, no, literalmente 3/4 partes de los defensores que había, ¿vale? Igual teníamos como 18 operadores en defensa y 4 en ataque, como que ha pasado. Pero bueno, hoy vamos a ir jugando a ver qué puede ocurrir. Yo creo que es el último, ¿vale? Pero está viendo el tema de los likes que hemos tenido en estos últimos vídeos de Ranked Permadeath. Y tengo que decir que puedo salvar, con los que he visto así un poco por encima, puedo salvar a 10 operadores. Son bastantes, la verdad, 10 operadores, salvaré a 5 por bando. Esto sí que lo voy a hacer, digamos, a dedo, ¿vale? Salvar a dedo sí o sí, en plan los que yo quiera jugar con ellos y tal. Vale, vamos a hacer aquí la captura de pantalla pertinente para saber con quién puedo jugar. Y en fin, gente, sé que he tardado varios días en grabar esta serie, ¿vale? Tendría que haberla traído, creo que era el lunes o el miércoles, ¿vale? Estamos a viernes, la voy a traer hoy, con unos días de retraso y tal, pero, amigos, la vida, ¿vale? Por cierto, también decir que estamos en directo prácticamente todos los días. Dentro de poco tendremos drop de Rainbow Six Siege en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial. No me acordaba ya de tanto tiempo que hacía así sin pasarme por ahí. Y lo he dicho, del día 16 hasta el 26 estaremos ahí en directo con drops, ¿vale? Igualmente estaremos todos estos días jugando R6 y haciendo cositas. Así que si os queréis pasar, dad ahí un buen follow. Si os queréis suscribir para no ver anuncios, perfecto. Si no, pues no pasa nada, porque al final Twitch se lleva mucho de los ingresos que pertenecen a esta suscripción. Y oye, prefiero que lo hagáis para no ver anuncios y para intentar apoyar que para... no sé, la verdad, pero bueno. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa por aquí hasta que esto empiece, porque si no, no quiero meter tiempo extra. Ni tiempo de más, por supuesto. Ya estamos por aquí. Y cómo no, cómo no íbamos a empezar en ataque. Qué barbaridad, tío. ¿Cómo es posible que estemos todo el rato atacando? Qué maravilla de juego, ¿eh? ¿Cómo quieren que se acabe ya la serie la gente de Ubisoft? Tranquilitos, ¿eh? Tranquilitos. Gente, vale, vamos a empezar en ataque en Oregón. Pues podemos coger, mira, vamos a coger un Maverick. Vale, porque aquí un Maverick es bastante útil, bastante bueno. Así que vamos a coger un Maverick así de primeras. Y vamos a hacer lo que mejor se nos da: morir, ¿vale? ¡Qué barbaridad, tío! Joder, qué serie más humillante para mí, te lo juro, ¿eh? O sea, es lo más humillante que he jugado en mi vida. O sea, es como, juego un operador que no tengas ni puta idea de lo que hace prácticamente. Lo juego, me matan a los 2 segundos y es como, vale, pues a esperar, venga. Y mientras voy tachando, vale, me han matado y este operador. Perfecto, muchas gracias, amigo. Vale, un Blitz, pues estamos bien, hombre, estamos bien. Ya vemos el nivel que hay. ¿Qué quieren vetar? Una mira. Una mira aquí, no vale ni para estar acostado, amigo. Ni para estar acostado. Pero bueno, vamos a ir con Maverick, ¿vale? A no ser que lo veten, porque aquí la gente vetan cosas raras. Ah, no, esto es defensa. Pues visto lo visto, vetarán una clase, ¿no? Porque vaya tela. Un caíz, ¿verdad? Un caído que sea, hombre. Una Solís, vale. Aunque aquí la verdad es que... la verdad, los Solís aquí, de malos suelitos y tal, no sé qué, Vale, vas a ir rápidamente a por ese Maverick. Maverick, perfecto, listo. Magnificada, todo listo. Ay, Maverick, te quedan 2 telediarios. Vale, vamos a ir al lugar justamente por aquí. Nuestro plan para este primer ataque del día. No, tengo que decir que estoy grabando esto a las 10:30 de la mañana. Que, por cierto, no he dicho nada. Hard reach, guys. Hello, guys. No he dicho nada, que susto me ha pegado todo. What's up? Muy bien, amigo. No he dicho nada, pero no he estado grabando estos días porque necesitaba al menos un par de horas, ¿vale? Este va a ser el último capítulo de la serie, como va a ser el último. No creo que sea, o eso espero, ¿vale? Como una duración normal de capítulo, ¿vale? Esperaba al menos 2 horas de capítulo y tal. Como quería al menos 2 horas de capítulo, pues necesito tener al menos 2 horas libres, ¿vale? En mi día a día. Cosa que no he estado teniendo porque cuando podía tenía que ir a comprar para la, pues eso, la comida en casa. Y llegaba tarde y ya estaba como muy ajustado de tiempo. Luego otras veces no me apetecía jugar y recordé uno de los comentarios que me dijiste de Carmelo, si no tienes ganas de jugar, mejor no fuerces porque al final van a hacer cosas malas. Digo, tenías razón, la verdad. Guys, ice please. Thermite. Se escucha muy alto este señor, ¿no, señor? ¿Está usted bien? Vale, aquí se me ha subido el volumen del juego. Vale, es un nudillo. Ahora sí. Thank you. Vale. Muy bien, amigos. Tengo la silla bajada, tío. Vale. ¡Que no cunda el pánico! ¡Que no panda el cúnico, amigos!
Aquí viene, 3, 2, 1, me morí. Primera partida del día, ya me contarás, máquina. Nadia. Nadie ve nada aquí, Nadia. He roto cámaras. Uno que estaba abajo, dice. De esta vez para arriba. No tronear ni lo que tenía que tronear. Me cuento raro jugando. ¡Qué grande, mi pana! No hay nadie acá arriba. No hay nada acá. Ahí está electrificado, pero no somos Maverick, hombre. Vale, tengo. Espero tener Claymore, tú. Vale, tendría que haberlo hecho antes, pero como soy retrasado y no lo he hecho, pues hay que hacerlo. No, Claymore tengo, Claymore, vale. Galletón. Vale, más o menos. Vale, hace mi garaje, dice para Quimpana. Vamos a asumir que nadie de aquí. Vamos a poner una, vamos a poner good bridge. Una duple. ¿Qué coño que te haciendo, hombre? ¿Tiene algo para la cara? Vale. ¿Se ha muerto quién? Sam está downstairs. No me fío mucho, gente, madre mía, que estén aquí. No me fío mucho de que haya alguien aquí muy cerca. Vale, que ya debería poder pasar. Vale, vale. Mucho cuidado, mucho cuidado. Puede que el tío vaya a salir, Perfecto, la mierda me comí. Pues parece que no hay nadie aquí. Un bunks. Hostias, ¿cómo coño vas a saber que ese tío te había escondido 2 horas? Ahí va, pues qué timing, qué bonito, ¿no? Así muy bonito, la verdad. Qué bonito timing. O sea, tenía el ángulo perfecto para que lo viera el del que acaba de entrar por ¿cómo se llama, tío? Por trofeos. Mira que quería hacer refrag y tal, pero nada, no me esperaba en absoluto a ese tío ahí. No ha churrido en ningún momento, tú. Muy bien, amigo. Pues muy bien. Grande. Pues qué pena, tú, qué penita esto. Oye, a este lo hacen esto, tío, qué barbaridad. Vale, bueno, vale. Una pena, ¿verdad? Una pena, gente, una pena. A ver, visto lo visto, no, es que te tendrías que haber metido a punto. Ya, bueno, lo más normal es directamente aquí en punta hay una persona aquí en blanco cogiendo el ángulo este y tal. Pues ya me contarás, ¿sabes? No había absolutamente nadie aquí en dormitorios. Vamos a coger primero los personajes. Un yacal está, apoyamos con yacal, ya que está, tío. Que siempre suele estar vetado. Vale, ¿cómo se llama este? Maverick. En fin, cosas ilógicas que tenemos en el día a día. Vale, dos personas cubriendo exactamente lo mismo. Y la otra estaba en literas, tú, allí en la ventana doble, que es sin sentido. Bueno, pues vale, pues está estupendo. O sea, creo que eran 2 o 3 y los 2 o 3 estaban literalmente cubriendo todo lo mismo. No había absolutamente nadie cubriendo para ático, nadie, Ya, pero ¿cómo puedo saber yo eso, sabes? En fin. La pita. ¡Gente! ¡Like arriba! ¿Vale? Por supuesto. Ya no, a ver, no va a servir nada. A ver, me sirve para apoyo, ¿no? Para yo decir, oye, pues mira, el primer episodio tuvo mucho apoyo. A ver cuántos debe. ¿Cuánto apoyo tiene el último, sabes? Tiki, 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 tiki. Vale, están abajo. Deberían estar. Ahí viene, sí. Vamos a tener nosotros por blancas, ¿vale? ¿Qué era esto? Taca, taca, tan. Un bandit. ¿Era esto? Un bandit, taca, tan. Era una P226, ¿no? Me parece. No sé. Vale, desguace, estamos bien. Tío, me caigo de la silla, loco. Me caigo de la silla. Tengo que renovar ya la silla, lo digo. Vamos a tener esta vez desde aquí.
Soy capaz, claro, también soy un poco ahí. Entro más conmigo. No lo sé, la verdad. Vale, mi idea era entrar desde Blancas, ¿vale? Para Freezer y tal, pero... no lo sé. Estoy bastante nervioso, la verdad. No quiero perder rápidamente a este operador. Si no, ya me hubiera metido una, ¿eh? Se muere otro más, tío. ¿Where? Sé que hay una cámara, no voy a romperla. No. Se acerca hacia él, tío. Vale, se muere otro más allí, qué barbaridad, tío. Nah, esto es increíble. Esto está en abierto, ¿verdad? No. Es smoke, solo smoke. Me cago en Dios. Freezer. Freezer stairs. Soy retrasado, tío. Soy puto retrasado. Me he metido muy al saco, sí, pero bueno, visto lo visto, que han muerto absolutamente todos aquí atrás por una persona que está en meeting, pues muy bien. ¿Podría haberlo cortado? Sí, bueno. Tenía dos alarmas, Fenrir. Melusi. Nah, es fallo mío, la verdad, no me engañaros. Es como un... este tipo de partidas que no las ves y dices, vamos a acabar con todo esto cuanto antes. ¿Tengo algún operador para meterme a tope? No, tío. A ver, van a estar ahora en cocina. Gente, he apuntado hacia la izquierda para que no se me viera el láser. Seguramente lo he hecho, primera partida. Hay que evitar hacer... en defensa sí que va a estar por fuera, todo máximo que pueda, ¿vale? White stairs. Yeah. Le podría decir que cuidado con la trampilla. Buah, reflejos también como los míos. Vale, actualmente Maverick Jack Cal. De hecho, necesito jugar rápido. Necesito jugar agresivo. ¿Por qué? Porque si no, no me espabilo, ¿vale? Tengo que calentar un poquito. Tiki, 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 tiki. Vale, último ataque. Es que quiero jugar con algo así. Un cero me meto. No, una RAM, hemos dicho una RAM. Vale, van a estar en cocina, comedor. Vamos a limpiar torre pequeña nosotros. Utilizamos todo esto. Voy a meter ahí lo más agresivo posible. Vamos a darle candela. 0-2. Inadmisible. Esto es imposible. Esto no es viable. Perdón, los rangos ni los he visto. A ver. En nuestro equipo todos esmeraldas. Bueno, todos esmeraldas actualmente. No sabemos el rango máximo por el hecho de que tienen un modo streamer todos. Vale, y en el otro, pues más de lo mismo, la verdad, mucho sexy choco en modo streamer y poco más. Vale, pues muy bien, la verdad. ¿Cuántas partidas hemos hecho? 23 solamente. Joder, la gente ha hecho ya como 100 y pico. Bueno, es normal, es normal. Es entendible. Uy, que me choco, mi archienemigo, un neumático. Nada, eso, ese que venía por escaleras blancas, totalmente mío. Vale, lo he dicho, tengo que... tengo que jugar a algo más agresivo, tengo que jugar, lo he hecho, probando el ratón, vaya. Calentando la mano, si no, obviamente, pues voy a fallar ese tipo de cosas. Que lo tengo al lado, o sea, de aquí a aquí, pues hago el flick y se va aquí y toma por culo. O sea, ¿por qué? Porque no tengo la mano calentita. El tener la sensibilidad tan alta al final me obliga a tener que calentar, ¿no? Ya que cualquier mínimo movimiento se va a tomar por culo. Arriba, vale, vale. Vamos a ir directamente hacia arriba. Bueno, me encantaba cuando antiguamente en este mapa había un... vamos a abrir por aquí. Vale. Cuidado, mijole. Cuidado con torre grande. Intenta no tardar mucho. Uno menos. Vale, amigo. No, no me hagas eso.
Que falla balas como un camión, eh. Right below your ramp is a shield from Frost and she is sitting behind it. ¿Y el Ace? ¿Por qué no abre? No sé qué hay de abrir el Ace, ¿verdad? Ahí está, esperamos otra cosita, más de abrir. Vale. Aquí debajo no puedo ver mucho ángulo. Solo queda un enemigo. Vale, aquí no puedo ver mucho, vale, tengo que moverme. Bueno, espérate que se nos complica. Es una abierta final, ¿verdad? No. Claro, corto. Aguanta el amigo. Me he movido por el hecho del tiempo, ¿vale, gente? Ya no había tiempo ninguno. No quedaba tiempo, no tenía que... No le quedaba otra que o defusaba o me iba a matar. No venía por mí, estaba defusando, pues eso. Vale, amigos, vamos al Leo. Le he dicho, necesito jugar más agresivo, más... Pues eso, más agresivo, ¿verdad? Si no, no me voy a espabilar, no voy a calentar, que es lo más importante. Es que mi modo de juego es muy agresivo. Vale, es bastante no pensarme tanto las cosas como se podría pensar, por así decirlo. Vale, dormitorio, espérate. Tiempo 10 segundos. Espérate, Manolete. Un Oryx. Oryx. Vamos a poner todo esto estupendamente. Esto está increíble. Esto por si acaso. Vale, listo. Pues a ver qué tal. Vamos a abrir todas las trampillas posibles. Y ya está. Vamos a abrir las trampillas posibles. Let's go, amigos. Venga, esa 3 kill me han dado aquí un poquito de confianza, va. Para no sentirme tan putamente asqueroso jugando. No sé capaz de romper la trampilla de primeras. Vale, reforzamos estas dos. Nos vamos a quedar seguramente por torre pequeña. Posiblemente nos vamos a quedar por aquí, sí, torre pequeña. Pero torre grande, nos tenemos por aquí nosotros, ¿vale? Evitando que puedan entrar por cualquier lado. Madre mía, esta escopeta un poco malolete, ¿eh? ¿Está reforzando a alguien? La verdad es que no mucho, hay 5 refuerzos todavía activos. Hemos puesto nosotros los 3 con este. Pues sea, ¿no? Vale, ponemos este, me va a dar tiempo, tío. ¡Ah! Va bien de gente, cojones. ¡Corre! ¡Corre, muchachote! ¡Corre, gobero! No entiendo por qué la gente hace este tipo de cosas. Puede ser que te hubiera el dron de abajo y como he tardado tantísimo en llegar. Casi me la lía, tú. De hecho, la mierda de la calentura. Estoy muy frío. Vale, bueno. Están abajo, vale. No, no le he dado, tío. Joder, mira que he apuntado como el culo. En vez de apuntar hacia la derecha, mira dónde se me han ido las balas, ¿eh? Bueno, en fin, XD. Fallo, me lo he dicho. Estoy con las manos todavía como si fuera, no sé, me perdía jugando, pero. Pero bueno. Vale, tenemos todas las cámaras, está bien. Está bien, hemos matado al Maverick, que así van a. No van a entrar por ático, eso es cierto. Pero esa jinga era mía, la verdad. Me ha tirado. Bueno, espérate que. Fuck you, Cade. You bitch.
favor, que tenemos que ganar esta, la verdad. Nice, no voy a decir nada, solo infos. Vale, a ver. Bien, nice. Bueno, están aquí pegándose de hostias, en plan de... ¡Que te jodan, Clyde! No sé muy bien por qué. De hecho, ¿qué balas he fallado, tío? ¡Qué absurdo! Y luego, claro, luego al estar cegado, se han venido todas las balas a tomar por culo, tío. ¡Qué barbaridad! Vale, Oryx ha muerto. A ver, ha sido una baja importante, la verdad, por haber llegado ahí rápido para leves lento. Vale, Oryx muerto, ahora la apunto. Vamos a ir con... Vamos a ir abajo, ¿verdad? Sí. Un Fenrir. Fenrir, ¿tenemos activos? Sí. Vale, Fenrir. Ya que podemos jugar y no está vetado. Vale, vamos a apuntar mientras, vale, gente, si no se me olvida. Oryx, lo dicho. Muy frío, tío. Me noto muy frío. De esto que no controlo todavía, tal. Y mira que me he tomado un calacaito, iba a decir. Un colacao, tío. Bien calentito. Pues estaba ahí, estaba pochete, estaba. Vamos a abrir tú. Va a cerrar eso. La vamos a hacer por trampillas, va. Que refuerzan ellos y hablan ellos. Cosa, tenemos para abrir, sí, smoke. Azami tiene líneas de disparo. Vale, vamos a romper nosotros aquí arriba, O sea, bueno, la trampilla. Más que nada para. Para que no se pierda, vaya. Al final, esto le va a hacer que pierdan un poquito de tiempo buscando y asegurando. Vale, una, vamos a jugarlo porque han abierto así. No entiendo ese tipo de cosas, la verdad. Vale, tenemos que poner nosotros Vamos a poner esta aquí. Es que no sé por qué, es que no entiendo por qué han hecho esto, prometido. Dos. Taca, 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 taca. ¿Qué coño? La verdad es que este tipo de refuerzos me ha jugado bastante, la verdad. Este tenemos blanca, o sea, principalmente. ¿Qué hace? Gasta daño puto mami a segundo 20. Tenemos, vale. Todo controlation, vale, 2-2. La anterior era importante. Vale, este está mirando a Shah, que ha muerto. Fabio. Check, you're going kitchen. Nice. Elbow. Freezer. Ok, oh, está muerto tú. Freezer door. No puedo hacer mucho aquí. He's on ping. Inside. One Harry Potter. ¿Qué Harry? Up the stairs. Down. Vale. One freezer. Intentan a moverme. Estoy en una posición bastante absurda como para que ellos no me miren, ¿sabes? Monte elbow. Monte on ping and twitch elbow. Planting inside. On ping. Se mataron y viene para mí. Gracias, tío. No me lo voy a creer, ¿no? No me lo voy a creer, digo, si montaña viene para mí, lo uso de cobertura, tío, qué pena. Mi falla ha sido ir a rematar al otro. Pero porque no se ve que está bien Yure, tío, ha sido muy buena contra el otro. Fallo mío. Pero bueno, vamos calentando ya el tema de Game Sense, tal y cual. Lo dicho, digo, si montaña viene para mí, lo utilizo de cobertura, tío. Porque el otro no se va a enterar, y aprovecho. ¿Qué cojones es? ¿Hairi? ¿O Harry? Harry, he dicho, ¿no? Vale, Fenrir muerto, es lo malo. Fenrir muerto. Vamos a estar abajo. Un Mozzi. ¿Qué tenemos con Mozzi? No, es que Mozzi no me apetece nada, tío. Tu varaba, vamos con tu varaba. Bueno, no me,
No apetece más, pero bueno. Fenrir. Harry. No sé qué es Harry, tío. O sea, no sé qué es Harry porque no lo asocio a ninguna palabra que me suene o conozca. Luego me dice, no, es esta palabra. Digo, ah, coño, vale. Digo, Harry. Digo, entonces ya me suena y se me da, pero bueno. Este vecino, cierras aquí, por favor. Es que deja todo bastante vendido, tú. Vale. Caso, gente. Perdón por quedarme tanto tiempo callado, gente. Estaba pensando, lo siento, tío. La verdad, estaba pensando, sorry. Vale. Trapillas hemos cerrado. No, tío. Qué barbaridad. Trapilla. Me tiembla la mano, tío. Córrele. Intento coger las coberturas máximas posibles. ¡Ay! Vale. Lesión, lo de siempre, a ver. Tú coja, mira, me drugo. Mira, tío, ¿verdad? Sí. La mano nerviosa, tío. Dos veces lo he visto allí, tío. Qué realidad. ¿Qué tenemos? Vale, tenemos. Que no me pasen, eh. Vale, gracias, tío. Vale. Vale, que no me pasen a pilares, gracias, tío. Thanks, Leader. A ver, conmigo, vale. Vale, están ellos. Tenemos uno para allá. Como no sé dónde está el último. Tenemos una grillo, creo que en la zona del búnker. Bravo, Bambi. Buen speed. One check laundry. Ah, qué mal. Qué blue. Cagada, tío. Por favor, no quiero cagar esto. Eso es un cagado mío, tío. Hay que tener cuidado. Careful, brava was inside, careful. Careful, lesión. Was in A. ¡Que estaba en A, tío! Nah, pues se caga esto, tío. Inside. Nah, estaba Yugo. Lo siento, gente, lo siento. He fallado miserablemente con esto. Nah. Yugo play, tío. La verdad. Cagada mía. Mira cómo apunta este, tío. Puerta doble. No, bueno, cagada monumental nuestra, tío. Lo siento. La verdad, lo siento mucho. Cagada. Fallado a nivel de puntería. He fallado. Lo siento, la verdad. A ver, la primera partida, ya, pero tiene que haber hecho más cosas, la verdad. Podría haberlo hecho mucho mejor todo. Vale, Tubarao muerto. Voy a poner aquí esto, así lo veo. Vale, Fenrir. Y Oryx. Ya me quedan personajes que meh para mí, la verdad. Vale, y ataque. Han muerto dos. El Maperick y Jackal bastante lamentable, la verdad. Vale, vamos a ir buscando mientras partida, va. Cagada mía, tío. Lo he dicho, aquí no quedo ni para ver el que me quitan y tal. Porque me van a quitar 8 puntos, es perder tiempo, ¿vale? Espérate que empiezas ya, tú. Esta y esta, vale, ya está. Capturas hechas. Capturitas, que no me da tiempo, tú. Vale, este elimino las capturas. Vale, ya está. Vale, empezaremos en ataque nuevamente. Y lo dicho, o sea, eso de...
Bueno, las reglas que meteré para la siguiente temporada de esta serie. Como por ejemplo, si bajo de rango me quito, muere un operador extra y tal. Vale, pero es muy complicado que baje de rango, ¿vale? O sea, llevo ahora mismo, ¿cuánto? 3-4 partidas perdidas y tal, y no voy a bajar. Y me quedan todavía otras 4-5 y no voy a bajar todavía. Ahora, gano una y sube rango, como es imposible bajar con el MMR alto y en rango bajo, la verdad. Pero bueno, ¡amigos! ¡Qué pena de partida, cojones! ¡Hostias! ¿Qué me queda? Vamos a verlo. Qué cagada con tu varado, tío, la verdad. Que son cosas que digo, bueno. Lo he dicho, es estar frío. Ya no solo a nivel de puntería, sino a nivel de game sense, tío. Vale, ataque nuevamente. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No quiero jugar beat ya, creo que de los mapas para mí que menos me gustan del puto juego, eh. Y yo tan banco que para mí es de los mejores. Para mí, lo que más me gusta jugar. Vale, entonces voy quitándolo, vamos a ver qué personaje podemos coger. Vale. Tengo un green vivo. No he recordado que tenía green vivo, tú. Canal, bueno. Vale, puedo coger una Kali. Pero a ver, si cojo Kali es para campear. Punto. O sea, no hay más, eh. Un buen mapa para ello. Puedo coger una Kali. Nos quedan 3, 4, 5, 6 operadores. En ataque y en defensa. 2. 4 solo. 2, 3, 4 solamente. Vale. Una rana aquí. ¿Qué? ¿What? ¿Ahu? Fenrir. Vale. Venga. Vale, voy a intentar no matarme el dron, que soy muy de hacer eso, la verdad, porque estoy aquí hablando y tal, y no me importa mucho el primer dron, pero es una mierda, porque luego la cago, porque es muy importante el primer dron. Bueno, los drones en general, la verdad. Vale, vamos a ir con Kali, no suelen cogerlo casi nunca, la verdad. O no de primeras, de esto que dicen, uy, instaloqueado. Me lo instacojo. Vale. Kali, Kali, Kali. ¿Qué tengo? Vale, esta vaina. Ok, Claymore. Vamos a poner en embarcadero. No, en veleros. No, embarcadero. Perdona, gente. Vale, vamos a seguir en embarcadero. Colocamos Claymore. Perdón, aquí en esta salida para que no nos salgan. Lo colocamos. Vamos hacia arriba. Bueno, colocamos por aquí. Bueno, en verdad voy a salir por aquí. Tontería. Bueno, salgo por aquí. Más rápido. Aquí, campeé un momento esta zona. Espero que no me hagan un prefer y me maten. Espero no fallar un tiro súper claro. Pero primero es no matar al dron. Fuego amigo desactivado hasta la fase de acción. Por cierto, ha empezado, bueno, ha jugado de nuevo Vegeta AR6. Qué grande, ¿no? Qué grandioso. Y que me choco, madre mía, estaba pensando tú. Reaccionará el vídeo, de hecho habrá reaccionado ya el vídeo antes. O lo reacciono para mañana. No sé, igual lo grabo y lo dejo para mañana, la verdad. Vale, no tienen nada para inhibir, me gusta. Ya tienen todos los operadores, vale, no es necesario hacer absolutamente nada aquí para matar al dron, vale. Ya que ya seamos todos los operadores. Tenemos, vale, eso voy a decir, no tenemos a Reacher, sí, tenemos, sí. Let's go. Ay, alguien parecía que hablaba. Hello, guys. ¡Vaya! Pues, que bien empezamos, ¿no? Y encima, Ali. Vaya, bueno, al menos no ha muerto el Halbridge. Vale, ponemos aquí esta vaina. Tenemos tiros de sobra. ¿Estás cubriendo ya ahí montaña? Dale cubriendo, amigo. No creo que nadie más salga por aquí, eh. Vale, no quiero aparecer mucho por aquí, la verdad. Me imagino que es esto lo que está abierto. Sí. ¿Cómo está el puente? Está perfecto. ¿Está esto cerrado? Hey Ace, can you open the bridge? Más que nada porque estás contratado para eso, vaya. Gracias.
gracias 6. No debería pasar absolutamente nadie por ahí ya. Vale, aquí estamos. Por favor, los que van entrando por el puente, que no mueran, son bastante claves. Vale, uno muerto del puente. Posillo, posillo. ¿Veis? Ahí es clear. Careful, you have trap. One on red, red stairs. ¿Y se ve ese tío? ¡Ué! ¡Se ha bugueado, tú! Va a venir por aquí. Esto fue aquí en medio, tío. Le he dado, tío. 20 segundos. Que en verdad ese escudo me sirve, tío. He was on stairs. Quedan 15 segundos. Look. Bait. Plan, plan, plan. Oh. Ok, ok. Vale, no podía plantar porque tenía la trampa de Lessing, tío. Claro, la última info es que estaba en las escaleras, tío. En lo que ha hecho el de escaleras ha sido rotar desde escaleras rojas hacia verde. Bueno, vale. Me ahorrando igualmente. La del montaña lo ha hecho muy bien. Creo que he tirado al otro. No lo he tirado. Se ha quedado muy tocado, eso sí. Pero claro, atravesando paredes y tal, no podíamos hacer mucho. Vale, me han quitado a Cali, una pena. Pero bueno, van a estar abajo. Abajo aquí que puedo utilizar. Una run está viva. La run está vetada, vaya por Dios. Un cero, si acaso. O una candelas. Una candelas, ¿dónde está la Jing? Aquí, candelas. Vamos a utilizar una Jing. Vamos a... Qué pena, la verdad, qué pena. Lo que no sé por qué ha corrido tanto el Ace. En lugar de el pincho, me dispara a mí. Se pone detrás de las teles, se quita el pincho, le da tiempo de sobre. Y luego, acto seguido, planta. Tiene buena posi. Tiene buena cobertura yo. Si doy cuenta, me ha empezado a disparar el tío, gente, en cuanto me he levantado de dejar de piquear, tío. A ver, está piqueando a las escaleras. Igual me ha piqueado desde L, desde la esquina. Vale, nuestra idea. Ir arriba, ¿vale? Vamos a ir arriba, vamos a intentar tirarnos por la trampilla de duchas. De hecho, ya que estamos... Ay, bueno, iba... Aquí ha habido un error visual. No sé. Vamos a ir marcando aquí los que veamos. Vale. No me ha visto, no. Vale, perfecto. Ok, amigos, estoy grabando, ¿verdad? Así se me ha olvidado grabar, tú. Tengo que apuntarle al log. Ah, no, no ha muerto nadie. Vale, vale, vale. Ay, por la cara, tú. Iba a haber ido por aquí. Pues me he bugueado. Me he bugueado el cerebro. ¿Por dónde iba yo? Ah, sí, por aquí. No aparece nadie, vale. Se me muere la Cali, bueno. Vale, este dron es nuestro, el tuyo, ¿no? ¿Tiene alguien ahí? ¿Por qué creo que hace eso? Vale, tío, muy bien. One behind. Está corriendo demasiado, tío. Activo implante de adrenalina. Qué pena, tú. Joder, la que me ha corrido el tío. Y no se cegaba porque le estaba tirando muy para pusear. ¿Que no ha muerto? Vale, y cubo se ha ido. ¿Este es el mío? No, pero me lo ha roto él.
Vale, tenemos todavía esto para romper trampillas. Vale, es la info que tenga yo por aquí. Vale. Ok. Vale, habrán roto las cámaras. Imagino que sí, porque ya se está limpiando todo esto. Que era muerto, tío. ¿Tienes un leso? Sí. No, hombre, no. Qué pena, tío. Vale, qué pena. Ya, qué pena. Joder, estaban todos ahora orientados para duchas. Pues muy bien, ¿no, tío? Está muy bien. Todos orientados para duchas, tío. Vale. Vale, Jin muerta. O sea, el que más lejos estaba de duchas es el segundo que me he cargado, tú. Sabía... Joder, estaban dos en duchas y uno en amarillas. Pues vale, nada en puntos. Vale, pues ok. Bueno, ¿cómo te vas a prever? No puedes prever eso. Vale, siguiente en ataque. Puedo coger una Cali igualmente, pero aquí Cali... Bueno, no están abajo, están en... No, no, en mapas no me gusta. Un Green, si acaso. Green está piqueado. Thatcher. Uf, aquí en Thatcher ya me contarás. Ya me contarás aquí en Thatcher. Bueno. Ya. Yeah. Hemos matado a uno. Nos queda Thatcher, Cali... Ah, bueno, Ran. Ran's... Ah, no, Ran está bloqueada. Su puta madre, cara. Cali. Es que no veo aquí a Cali, tío. Estando aquí en mapas, es que no veo a Cali, tío. Para nada, eh. A un Green sí, pero va a ser más. Ir a fraguear contra... Ah, coño, que Green ya está cogido, nada. Pues, o Green, o sea, o Cali o Thatcher. Un Thatcher, la verdad, prefiero. Tengo más potencia de fuego, si acaso. No, cojo una Cali, va, venga, va. Vamos a campear aquí como unos guarros. Lugar, zona de obra, estamos bien. Aparecemos por aquí, intentamos hacer lo que podamos, ¿vale? Claro, es que aquí... Siempre empezamos con lo mismo, tío. Siempre ataques, todos perdidos. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, tío. Vale, ¿cuál era la idea? La idea es tomar aquí submarinos. Justamente esta zona de aquí, ¿vale? Coño, eso es el peca. No sé cómo orientar esto, la verdad. A ver, que haya muerto maestro es muy buena idea. O sea, es muy buena señal, perdón. Eso ya no va. Vale. Me encanta completamente utilizó el arma principal para cosas que no debo. Y el secundario también te para adorno, ¿no? ¡Hostias! One up. Red stairs. He jump. On red. Qué pena, iba justo para arriba, gente. Iba justo para... He visto la trampilla sin reforzar. Iba para arriba, tío. Me lo encontré ahí, bueno. Nah, pues se caga, tío. No, hombre, no. Mi reflejo de mi abuela. No, no te asomes así. Vale, se está volando. Tío, actúa rápido. Sí, mis cojones. Vale, gente, nada. Perdido, perdido. Ronda perdida. Cali, 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 Cali. Mira que no lo esperaba nada. Ha sido el último. Intentar ir a cuchillo. Pues muy bien, hombre. Vaya cagada, ¿no? Puedo farmear un poco. Vamos a farmear un poquito, la verdad. Vamos a farmear un poquito. Lo siento mucho. La verdad, es para flamear. O sea, no puede ser posible que seamos, o sea, seamos 4 para 2. Estén los 3 en el mismo sitio. Sepa dónde está la persona. Sepa dónde está la segunda. Porque me acaba de matar. Le digo que está en red. Está en roja. Y se queden esperando a morir. Vale, pues está muy bien, la verdad.
menos iniciativa que un corcho en el agua, ¿verdad? Se puede hacer nada. Y ya no se trata de puntería, ¿no? Se trata de pushear. Estaban todos directamente donde estaban antes de hacer nada. O antes de que los mataran. Vale, un bandit vamos a coger aquí. Más que nada porque lo tengo acá. ¿Qué dices tú? ¿Qué tenemos? Está todo perfecto. Me dice que me calle. Dice, que soy un perro. Puto mierdas. Venga, vamos allá a nuestras cositas. Escopeta, no 03, qué máquina, ¿no? Ay, sí, yeah, your friend, sí, yeah, muy bueno, amiga, muy bueno. Que entre los dos no haces uno, máquinas. Que olvides a pescadillo. ¿Hay drone o qué? Cali, you are the better of that shit, bla bla bla. Calle, juega, asqueroso. Serán asquerosos y mierdas. Vale, esto me gustaría abrirlo. ¿Cómo abre esto? Esto abre estupendo, amigos. Me apetece meter un poco de mierda, gente. Vamos a ver, son putos inútiles. O sea, 4 para 2, tal. Nadie habla, no dice nada. En plan, tío, es el único que está diciendo infos aquí. ¡Hostias! Buenas tardes, ¿sabes? Está ser abierto, sí. Me molaría haber tenido. Me hubiera molado. ¿Y esto me lo abren para? Absolutamente nada, vale. Pues nadie jugando abajo. Es decir, ¿esto se abre para qué? Para nada. Para que venga un tío y me mate. Gracias, tío. Vale, Bleach muerto. La pena está aquí, es que tengo que mirar para abajo, tú. Me han abierto la trampilla. Esto se hace para que se juegue desde abajo. Pero, mira. Punta contraria, nada que ver. Grappling the window, dog shit. Nice, dog. Good job, dog. Nice boy. Good boy. Good boy. Coño, pa' uno que mata, cojones. ¡Me suda la polla! ¡Me cago en 10! Te tengo delante, te tiro la batería en la cara. Y me la pega, me la coge de un bocado. Nice. Well play, nice, amazing. Nice, headshot, nice. What up. Ahí viene. ¡Woo! Y tu amigo corriendo por delante. ¡Woo! Amazing, ¿no? Que esta gente se va a criticar algo. Mira, mira, se pone, lo están viendo desde la espalda. ¡Qué barbaridad! Well play, guys, well play, GG. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! What up? Lashon Bridge, tu parado. Está disparando el otro y sigue mirando para la brecha, tío. Nah. Es que... O play, doc. Ay, en fin. Lo siento mucho, gente. Lo ha matado, lo ha matado. Bandit ha muerto. Es lo que hay, ¿vale? No, es la vida. Van los dos en equipo, estos dos, ¿vale? Así que me matará al otro. Vale, defensa. Una Melusi. La verdad es que una Melusi no me importa perderla en absoluto, tío. Ah, que tengo miras largas. Bueno, bueno. Cambia la cosa para absolutamente nada. Así para correr más. O me voy a quedar abajo. Nada, me voy a quedar abajo. Si me quedo abajo, igual recargar. No, vamos a estar aquí haciendo unos buenos mameluco ten. Vale, perfecto. Incluso aquí un silenciador. Aunque luego no utilizo las secundarias, tío. Es un gran problema que tengo. Gran impacto. Tenemos demasiadas, pero bueno. Voy a abrir rotaciones igualmente. Abro rotaciones. A ver, para la gente que no sepa inglés, lo que he dicho ha sido en plan... Bueno, no me acuerdo. Y luego ya le he dicho, en plan, buen chico, en plan, good boy. En plan, como el típico así que hace el perrito. Vale, aquí se cierra, ¿vale? Por mucho que se diga, no, aquí se abre, mis cojones, mira. No, no, stop, stop, Valkyrie. No. You are a fucking bullshit. Le he dicho que es un puto trozo de mierda, ¿vale? Lo siento mucho, Ubisoft. Emparejad estas mierdas bien, ¿vale? Qué barbaridad, tío.
Qué barbaridad, tío. ¡Ay, Dios mío! Y abren esto. Son retrasos puro y duro, tío. Aquí más que nada, porque si el tío entra, lo que va a tener que hacer es mirar hacia allá, ¿vale? Esté donde esté. ¿Y esto dónde coño lo pongo ahora, tío? Mamá, cómo viene eso, ¿eh? ¿Y esto me la, cómo han hecho aquí? Ah, esto lo he abierto yo, no sé, ¿no? Pues nada, me quedo un punto, tú. Parece que soy el único que está aquí. Difícil side. Son lockers. Madre, aquí se me cuela cada... se me cuelan todos aquí, tú. Vale. Claro, han entrado tan rápido que como salen en la punta contraria, pues no me da tiempo a hacer nada. Bueno, ahora va a matar a todo el mundo. Es que para que vosotros veáis contra lo que estamos perdiendo, ¿eh? Escuchando cosas, ¿eh? Escucho cosas, ¿eh? Lo he dicho, para vosotros veáis contra lo que estamos perdiendo, tú. Second floor. Toma galleta. Well play, guys. ¡Cachapón, güey! Bien, amigos, bien. Y por eso me gusta jugar más agresivo, jugar más tal. Me gustan jugar más, pues lo dicho. Bueno, tal, para perder así, como estamos perdiendo contra, con esta gente, pues ya que juego a mi gusto, a mi tranquilito, en plan, a mi rollo, ¿sabes? Vale, esto es Melusi. ¿Dónde está? Perdón, Melusi, la tenía bastante infravalorada, La verdad, muy infravalorada, la tengo. Pero con el tema de la mira larga, a ver, la habilidad no es que sea la mejor del mundo, pero bueno. Aquí a ver rotaciones, no creo que haga falta. Una cámara, no van a haber cámaras. Si no hablan, nada más que me insultar, no van a haber cámaras. Con una de impacto y así pues se la pega a alguien, lo diente o algo. Es lo malo del Bleach, gente, que habéis visto, ¿vale? Que se le ve todo el cuerpo, o se le ve todo, toda la manita. Vale, ¿qué es lo que hago? ¿Dónde me quedo? Trampillas. A ver si marcan. O sea, perdón, a ver si las cierran ellos o algo. Voy a ver el alcance de Melusi, porque quiero ver si antes el Bleach ese se ha escuchado y no me he enterado, o qué ha pasado esta mente, ¿sabes? A ver. Nah, le daba de sobra, le daba de sobra. Se ha metido y se ha escuchado, pero no me he dado cuenta porque estaba muy lejos. Vale, pues acá que se viene. Aunque lo suyo es que el tío se esconda aquí para tener cobertura. Vale, que te las roto, así puedo escuchar si repelean. ¿Creéis que remontaremos? Nah, yo lo dudo enormemente, pero mucho, Lo dudo mucho. Bueno, esto ahora sí que sería importante que se abriese. Perfecto. Corremos, 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 corremos. Vale. Tengo uno más. Vale, tengo controlado todo el pasillo este. Solo tengo que mirar hacia un lado. Tengo la sesión. Muchas veces no lo veo. Lo que hago es dejar de apuntar para que se vea. Y así ves, cuando estoy apuntando se me quita el apuntado blanco y se ve. Nice. Pero tengo una cosa, yo antes también me hubiera matado, si hubiera sido tu parado. O sea, que me diga perro, no sé qué, no sé cuánto. Luego se ponga a fallar todo eso, aguanta para un tío quieto. Y además, que no es que digas que ha fallado por poco, no, es que si el objetivo era esto, aquí, así, ¿sabes? Totalmente quieto. Claro, después de que le viera a ver eso, o sea, a ver. Fuck. Santa Madonna. Me voy a dejar el tiempo, hombre. Cambio cargador. Está abriendo arriba, trampilla, vale.
Pocas balas tengo, tú. Bien, cap, en coño. Dos arriba, vale. ¿Has defuse? Podría recolocar esto de nuevo. ¿Ves? ¿Sabes por qué he ido tan agresivo contra Lace? Porque sabía que ese tío tenía el... tenía el Sedax, tío. O sea, más que nada, ¿quién es el que suele llevar el Sedax? Los Harbinger. Lo he visto y digo, hostias, también te digo una cosa. Luego he visto que viene Ivana, no me he dado cuenta, ¿eh? ¡Vamos, niño! Fíjate que ha jugado agresivo Lace sin necesidad, tío. O sea, ¿por qué ha hecho eso Lace? ¿Sabes? O sea, cuando le he puseado pensaba que el tío me iba a estar aguantando ángulo detrás, pero no, no, me ha puseado. Bueno, ataque, hostias, espérate. Ataque, ¿qué me queda? Pues me queda de menos. Máquina. Vale, van a estar arriba del todo. Un green, un Thatcher. Mira, vamos a un Thatcher. Lo tenemos vivo, ¿verdad? Está bien vivo y coleando. Vamos a asegurar, está bien vivito. Tiki, 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 tiki. ¿Qué le he hecho, gente? Yo me hubiera matado. O sea, yo, si hubiera sido el tubarado antes, me hubiera matado también. O sea, es decir, acabo de ver cómo. O sea, acabo de ver al tío que acabo de insultar. Cómo he fallado todo contra un tío que. Estaba quieto. Y encima ha cogido y me ha dicho buen chico, ¿sabes? Como. Yo le he llamado antes perro. Y ahora coge y me dice buen chico, como si yo fuera el perro. No me ha matado. También te digo, no sé cómo me ha dado de primeras. Visto lo visto. La verdad. No sé cómo me ha matado a la cabeza. ¿Visto lo visto? Vale. Vamos a intentar entrar luego por verde. Vamos a intentar hacer que Ace abra. Y luego vamos a estar por aquí nosotros. Tú no has visto nada de nada. Vale. Tiki, tiki, tiki. Pero para la siguiente... tengo que salvar operadores, tío. Vale. Es decir, me quedan, creo que son dos operadores en ataque. O uno, o sea, perdón, o tres. O sea, son demasiado poquitos, ¿sabéis? Son muy pocos. Me tienen que salvar operadores. Y vamos a salvarlos de... como ya sabéis, ¿vale? Con el tema de los likes, ¿vale? Es la última estancia. Me tienen bandit, vale, hay que puedo abrir. Iba a decir hay que abrir, hay que no pensar en inglés por la cara. Tengo claymore, sí. Nice. As inside, go, go, go. What players? Coming. Oh. Nah, muy bien hecho, que haya sido el amigo de la muerte. One on bridge. Sorry, sorry, yes. Come, come. Deja tu varao. Vale, tu varao. Hostia, se muere Freddy, pero ¿qué hace, coño? ¿Estás loco? Bien, vamos, bien. Otra vez me ha vuelto a nivel, cabrón. He abierto una, pero no puedo hacer mucho más ahí. Vale, vamos por verde, gente. Ojita aquí, ojita aquí, ojita aquí. Nos largamos, montaña, ¿cómo vas? Ah, van entrando por allí. Aguanta, 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 aguanta. One on red. And one with me on green. Go, go, go. Green and red. Coming, 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 coming. Let's go.
Nice push, Ash. Nice push. Le he dicho a Ash que buen puseo, la verdad. Nice push. Lo ha hecho muy bien la tía, la verdad, muy bien. Bien, 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 bien. Se puede, vámonos. Radar. Vale, defensa, Melusi y sigue. ¡Viva Melusi! ¿Cómo es posible? Esta mujer hay que ponerle un trono allí en donde sea. Es sudafricana, ¿no? Sí, ¿Sudáfrica era? Me suena. ¿O ese era Wamai? No, Wamai era de Kenia, ¿no? Por lo menos. Creo que sí. Nada, amiga, eres una máquina, crack. Vale, pues al turrón. Bien, amigos, bien, bien, bien. Vamos. De un 0-3 a... No voy a decir nada porque no quiero gafarla, ¿vale? Vale, vamos a poner esto en... Es que aquí no me renta absolutamente nada. Aquí tampoco. A ver, lo puedo meter aquí para cuando vayan a abrir y tal. Sí, me puede servir. Esto, puedo meter en el suelo. Vamos a ver el alcance que tiene, porque ahora mismo no estoy todo seguro. Llega a ambos. Este no tanto. Voy a echar un pelín más hacia la izquierda. A ver aquí. Sí y sí. Vale, me da los dos. Perfecto, está bien de sobra. Vale, hay que reforzar. Ahora refuerzo. Ponemos este aquí y listo. De hecho, vamos a ponerlo aquí. De ahí atrás no se suele poner demasiado porque al final es como... Si lo pones aquí, detectas al tío y que el tío viene por aquí, lo rompe y ya está, ¿sabes? Mejor ponerlo aquí, así lo tienes mejor todo. Está complicado eso que... Bien, nice. Hay que cerrar esto, tío. El siguiente va a ser el de mi derecha 100%, si no, antes de que muera. Vale, ¿me dónde puedo quedar yo? Me podría quedar incluso para abajo, ¿eh? No sé por qué me queda aquí otra vez. Vale, bien. Tenemos que alzar aquí los pies, ¿vale? Para que la persona que venga desde allí se le pueda ver. Oh, mira, cabrón, un momentillo. Joder, parece haber alguien muy cerca. Vincias. Ok. Voy a aguantar, eh. Chuan Bridge. Hostia, no me la cantes, amigo. Bien, vale. Está desactivado, eso que escucháis es la Melusi desactivada, ¿vale? Inhibida. Como estoy muy cerca, ¿eh? Ya está. Me pone pegada y derecha. Por si tío está de abajo, ¿sabes? Nice. Solo está vivo uno de los atacantes. Voy a aguantar. Vale. Bien. Well play, guys. Mira como sé que estaba muy cerquita, cerquita. A ver, más o menos intuíamos que estaba ahí, ¿no, gente? Por el tema de los alambres. No sé quién ha puesto los alambres ahí. O sea, somos los alambres, me refiero. Pero no sé que están realmente ahí los alambres, ¿sabes? Bien, vamos, bien, bien. Además no ha muerto. Han muerto muy pocos operadores, ¿eh? Muy pocos. Solamente tres han muerto. Me ha matado solo tres veces. Vamos a dárselo a... A este y a este. Al otro no. Lo han hecho bien. Vale, subimos de Riango. Bueno, gente, hace tiempo que no salvamos un operador, ¿eh? Hace tiempecillo ya, ¿eh? Madre mía, que no subíamos de rango, qué barbaridad. 99. Más 99, sí, pues lo de siempre, a uno por... Gente, nos ha jodido bastante el haber perdido tantas partidas seguidas y tal. Pero al final lo de siempre, vaya. Vale, vamos a salvar a dos operadores. Primero voy a meter los operadores muertos. GG. Jink.
Ya sabéis que tras cada subida de rango puedo salvar a un operador atacante y otro defensor, ¿vale? Son las normas. Vale, y defensor ha muerto uno que era Bandit. Vale, es decir, tenemos 1, 2, 3 operadores en defensa y 1, 2, 3, 4 en ataque. Vale, vamos a salvar aquí un montaña. Sí, para la, lo, ya hemos dicho, ¿vale? Para la siguiente lo que voy a hacer es incluso... Sí, un montaña, ¿verdad? Me puede dar esa seguridad de intentar ganar una ronda, ¿vale? Salvamos un montaña y aquí vas a, vamos a salvar... Es que Clash no es mala idea, tío, ¿eh? No es mala idea. Vale, de todos estos personajes... Es que no me apetece jugar con ninguno, pero bueno. Vamos a ir a intentar ganar rondas, la verdad, y no el tema de kills. Y con Clash, yo creo que se puede hacer. Vale, hemos salvado a dos operadores, para la gente que se incorpore y sea nueva, ¿vale? Podemos salvar a dos operadores o tenemos dos vidas extras por cada rango que subamos, ¿vale? Y además, esas vidas tienen que ser un atacante y un defensor, ¿vale? No puede ser, no puede salvar a un operador que acabe de morir. Es decir, yo no puedo salvar ahora a Bandit, ¿vale? Porque acaba de morir y todo eso. Vale, solamente me quedan cuatro operadores en... En defensa y 5 en ataque. Creo que es buena idea, gente. Si además de la sí, creo que es buena idea ver los likes que tenemos en todos los vídeos. Y ya sabéis que por cada 1000 likes es una vida extra que puedo dar. Además, esas vidas son. ¿Cómo decirlo? No son aleatorias, ¿vale? Sino que estas las puedo elegir yo. Vale, venga, voy a poner esto por aquí para que lo podáis ver también vosotros. Justamente aquí, ¿vale? Están todos los capítulos, los 7 capítulos actuales de la vida de... La de Ranked Premared. Y aquí tenemos los likes, ¿vale? Vamos a ir sumando likecitos. Aquí, cada like cuenta, amigos. Por eso era tan importante que dierais like a cada vídeo, ¿vale? Vamos a ir sumando, lo tenéis justamente por aquí a la derecha, ¿vale? 2886 más 2055 más 1560... Más 1301, más 1089, más 931, más 871. Tenemos un total de 10 likes, perdón, 10 likes, no, 10.600 likes en estos 7 vídeos. Me hubiera gustado, como habéis visto por aquí, gente, que estos llegaran a 1000 likes, la verdad, me hubiera gustado. Y así tener un poquito de más vidas extras como tal, pero bueno. Podemos salvar un total de 10 operadores, ¿vale? Y estos operadores vamos a hacerlo como nos dé absolutamente la real gana. Tenemos 10 operadores, ¿vale? Este pico no va a contar. Lo siento mucho, pero ese pico, agradecido, obviamente, con toda la gente que ha dado su apoyo. Pero este no nos puede contar, la verdad. No puede, no puede. Si nos ceñimos a las reglas, son 10 exactos, ¿vale? Venga, vamos a salvar a 10 operadores. Hacemos 5 y 5, no sería justo. No sería justo, la verdad. Vamos a salvar a 6 atacantes y 4 defensores. Y esto ya es lo último, me refiero. Esto ya es el último capítulo. No hay manera ya de posible de salvar operadores a no ser que ganemos, ¿vale? Vale, vamos a salvar a 6. Venga, vamos a pillar un ace. Vale, van 5, perdón. Van 5 vidas. Una Twitch, vale, venga. Aquí ya van 4 vidas las que nos quedan por hacer. 4. Una Grimlock, la verdad es que me interesa. Es un personaje que me gusta bastante. Van 3 vidas las que me quedan. Voy a salvar a Bleach. Vale, 2 vidas son las que me quedan por dar. Joder, en verdad ha avanzado muchos likes. Eso es muy bueno, tío. Me quedan 2. Un fuce nos puede venir bien para ciertos puntos. Vale, una última vida. Y de últimas, Ran no murió. No, no murió Ran. Vale, y una brava. Vale, pues operadores aquí salvados. Vamos a salvar a 4 en defensa. ¿Por qué he hecho 6 y 4? Porque al final es más propenso a que muran los atacantes y no tanto los defensores, ¿vale? Aquí, es que aquí hay 1000 peligros salvar, ¿vale? Vale, 3 operadores que puedo salvar. 3. Fenrir ha muerto hace 2 partidas, así que vale, puedo. Ya haré las reglas de que no puedo salvar a operadores más de 2-3 veces, ¿vale? Me quedan 2. Vamos a salvar una Alibi. 1. Y de últimas, un Bandit igual me interesa, ¿no, gente? Para poder ayudar. Me interesa un Bandit, tío. Igual un Capcom. Más utilidad en este aspecto. 1. Vale, amigos, pues estos son los operadores que nos quedan ya de últimas. Son el último bastión. El último. Los últimos operadores, ¿vale? Son 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A ver, pues joder. No, no, pues no, no creo que sea la última. Joder, pues hemos salvado muchos operadores. No creo que sea el último capítulo, gente. No lo creo, la verdad. Ay, perdón, 8 capturas. No creo que sea el último capítulo, tú. ¿Cómo te hemos dicho? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Son 19 operadores, hostias. Vamos a poner. Ponen 5 por partida. Joder, que podemos hacer otras 3 partidas de mínima. Bueno, a ver, de mínima tampoco, ¿vale? Porque si mueve, si quedamos en 5-4 y encima perdemos, hemos perdido 9 operadores, ¿vale? Uy, pues espérate que no acaba aquí la cosa, ¿eh? El título del vídeo iba a ser el final de Ranked Permadeath, pero no va a ser ese, ahora va a ser el final de Ranked Permadeath, entre comillas. Entre comillas no, entre interrogaciones. Uah, soy un genio del marketing, qué barbaridad, ¿eh? Cómo te cambio las cosas en un momento. ¿El fin de Ranked Permadeath? No. ¿El fin de Ranked Permadeath? Pumba, y no lo sabes. Wow, te explota la cabeza. Vale, eso sí, lo que vamos a hacer es que no va a contar. Bueno, sí, claro, sí, sí van a contar. Es decir, en este vídeo van a seguir contando los likes, ¿vale? Además, esos 800 likes que sobran por ahí, o 600 likes, los puedo seguir sumando, ¿no? Sí, es decir, vamos a. Sí, vale. Si hago más capítulos, que parece ser que sí, porque claro, tenía pensado que este vídeo durara a lo mejor un par de horitas, pero es que va a durar más de un par de horas. Igual dura 3-4 horas, ¿sabes? Y tanto no quiero que dure el episodio, la verdad. Más que nada porque no tengo tanto tiempo. O sea, son ya las 12 de la mañana. Hay que hacer las cosas, ¿sabes? Llevamos una horita y 10 con esto, más los 2-3 minutos de intro al principio. Amigo, estamos estupendo. Esto está increíble. Por cierto, recordaros, desde el día 16 de este mismo mes hasta el 26 de este mismo mes, estaremos en directo con Drops, ¿vale? Igualmente todos estos días vamos a intentar estar en directo también, ¿vale? Jugando R6 y todo eso. ¿Esto viene o qué pasa? Vale, pues voy a cortar y ahora volvemos. ¡Otra vez que empezamos en ataque! Lo he dicho, menos mal que hemos hecho bien en salvar a, bueno, más operadores atacantes que defensores, la verdad. Pradera Esmeralda. Vale, buen sitio, gente, para un DMR, o sea, para un operador con... Hello, guys. Hello. Lo he dicho, buen sitio. Hey, guys. Bueno, Manolo Matracón. Vale, ya calvetado. Vamos a ver por aquí qué es lo que tenemos. Un segundito. Aquí está esto para toda mi gente. Vale, vamos a quitar todas estas capturas de antes. Vale, fuera y... Vale, fuera. Vamos a ver qué operadores atacantes tenemos. Perfecto. Vale, Thatcher vetado. Hemos hecho bien en el anterior en utilizarlo, aunque no ha muerto. Bueno, defensa. ¿Qué han quitado? ¿Qué es esto? Vale. Un ferry, me parece bien. Un personaje para vetar. Vale, lo he dicho, un DMR, una ventana que me suelo posicionar yo, que es la típica que ves absolutamente todo el pasillo, que es en la que morí con Blasby, ¿os acordáis? Que fue lamentable, la verdad. Ahí, un personaje con DMR y está muy bien, o sea, dos impactos y al suelo, cualquier operador prácticamente. Un vigil, ¿está borracho? ¿Qué, amigo? ¿Estáis borracho? Vale, pues un Twitch. Una Twitch va a ser. Sí. Una Twitch. Una Twitch, DMR. Vale, gente, estaba ahora contestando mientras estaba buscando partida. Que bueno, ha tardado un minuto más, ¿vale? Estaba debatiendo con Tyson de Call of Duty, ¿vale? Lo conoceréis muchos y tal. Sobre, han puesto una nueva medida. Creo que en Valorant, en Call of Duty y tal. O creo que es en Call of Duty. Bueno, han metido un nuevo anti-cheat que lo que hace es que te hace capturas de pantalla constantemente, ¿vale? A todo tu escritorio. Y es como, a ver, entiendo que sea para detectar los programas que tiene la gente abierto y tal. Me parece estupendo, pero es como. Tío, ¿a qué punto vas a llegar para intentar coger o cazar a chetos, ¿vale? Quitando la privacidad de las personas, me refiero. Ya sabéis que a los chetos, muerte a tope, ¿vale? Lo siento mucho, muerte a tope contra ellos a 100%, pero claro, ¿por qué se tienen que estar haciendo capturas de pantalla a mi PC? Si yo tengo, por ejemplo, el WhatsApp abierto hablando con quien me dé la gana, estoy guarreando con mi novia, estoy haciendo lo que me dé la gana. ¿Por qué tienen que ver en mis capturas gente que por un puto juego? O sea, me refiero, que al final no deja de ser un puto juego de mierda, ¿vale? En plan, ¿hasta qué punto vas a llegar para que se paren a los chetos? Eso va a funcionar de algo. Es decir, ¿cómo, quién mira esas capturas? ¿Quién tiene el control de esas capturas? Y si yo tengo el Discord abierto porque estoy hablando con amigos o lo que sea, y tengo conversaciones ahí privadas que son importantes, tengo contraseñas abiertas ahí, porque muchas veces yo escribo las contraseñas en ciertos sitios, tengo blogs de notas que literalmente
los tengo muchas veces aquí abierto para meterme en las cuentas, para tal, para mil cosas, porque yo no me acuerdo las contraseñas, sino que literalmente lo que hago es apuntar todas las contraseñas en un bloc de notas, ¿vale? Que lo tengo en un disco privado y tal. No sé hasta qué punto vamos a... Yo personalmente no lo bebí, personalmente, ¿vale? Eso de que ese anti-cheat te mire las capturas. Perdón, te mire tu escritorio, no me gusta. La verdad. Al final, lo he dicho, no deja de ser un juego de mierda. Y me están haciendo ahí capturas a mi vida privada, como tal, ¿sabes? Entiendo que los chetos no tengan vida privada, son retrasados, pero yo sí, ¿sabes? Vamos a tirar por aquí el trocito. Descargamos. Y vamos a concentrarnos, ¿vale? Vale, va a tener que venir una persona por aquí. Vale, aquí ya no hay nadie. No viene nadie cortando. No. No, muerto, tío. One with me, only one inside. I can plant B. Ok. Solo's gonna be below. Yeah, Solis on the stairs. Solis dead. Eso está pegado, coño, Solis. Muérete ya, coño. Está allí, ¿verdad? Va, si me da la info, me fío. Hopley. Bien, amigos, bien. Bien, amigo, bien, bien, bien. ¿Cómo se me complica el invertido, tío? La verdad. Muy buena, buena info. Bien, bien, bien. Lo dicho, o sea, mira que estoy totalmente en contra de la gente que usa hacks, que tal, pero es como... Hostias, yo literalmente podría enseñar todas las pantallas o todo lo que tengo aquí abierto, ¿vale? O sea, pues tengo... es que tengo mil mierdas abiertas, tío. ¿Sabes? Que igual puede ser porque... Que da igual, tío. Da igual que por sea creador de contenido. Porque tienen que ver datos privados míos, tío. O sea, que yo tenga conversaciones con quien me dé la gana. O que puedan tener acceso a números de teléfono míos. O ya no solo míos, porque... Espérate, vamos a ir por atrás. Perdón. Imagínate que... Yo qué sé, que hay gente que no tengo guardada en el WhatsApp, lo que sea. ¿Para qué coño quieren ver esos números ellos, sabes? No sé. No sé. Es algo que no me gusta, la verdad, el tema. Y le estaba recontestando. Justo empezó la partida y digo, ya le contestaré luego entonces. Porque ha dicho, dice, pues no tengas esas cosas abiertas. Digo, hostia, que es mi puto ordenador, o sea, es como, yo qué sé, como que no tenga las cosas abiertas. Que vale que sí, que contra el cheto a tope, pero joder, hay que tener un poquito de, en cuenta que por jugar a RR6 no voy a estar cerrando absolutamente todo lo que tenga en el PC, porque el anticheto, pues si luego no funciona, no voy a valer para nada. Es absurdo, ¿sabes? Es absurdo, la verdad, es absurdo, es absurdo. No, no lo veo, yo no lo veo sentido, la verdad. Pero bueno. Si que en eso me dices que acaba con los chetos, pues bueno, pues vale, pero lo he dicho. No sé. La verdad. Vale, mismo sitio, tú. Voy a más a seguir por el mismo sitio, obviamente. Establos. Hemos aparecido mal, sí. Mismo, igual que antes, bueno. Lo han roto, vale. Vale, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿eh? Okay. Vale, siempre confundo, es aquí. Clear. I'm checking power. Power looks clear. I'm gonna check freezer. Cabin freezer, cabin freezer, cabin freezer. Se me pasa igual, tío. He's in left, sir. Hard left. Me ha quitado utilidad, ¿vale? Aunque de momento la única utilidad que podemos quitar es... Jäger y poco más. Están aquí, ¿verdad? Sí. Vamos a quitar todo esto que podamos. It's very low. Right corner. Voy a intentar no saltar para que no me escuche. Vale, ese no voy a poder romperlo. Just down, just down, down.
You can breach now, Ace. Tengo que dar aquí para tener buen ángulo para mirar escaleras y tal. No puedo mirar los tres lados, pero bueno. Esto es una solista. Puede ser. Un rook. Puede ser también. Oh. Vale. Vamos atacando muy lento, ¿verdad? Nadie me piquea, claro. Nadie me piquea, pues no puedo hacer mucho. Ace, clear. Aguantamos, no hay tiempo. Tiempo, no hay tiempo. Are behind? Yes, she's low HP. Oh, nice. Okay. Había escuchado una explosión y tal. Y luego escuchó como el. Como el de armadura de Rook, tío. Qué fail, ¿no? Como el que ha fallado, tío. Totalmente alelao. Vale, bien, amigos, bien, bien. No sé por qué me gusta este mapa, tío. Sí, me gusta atacar esta parte de arriba, pero porque me gusta hacer eso con Twitch. La verdad, no mucho más. Vale, van a cambiar de posición. Igual le pillo un Thatcher. Más que nada porque al final, si os dais cuenta, utilizo más este operador por el hecho de... de poder campear ciertas zonas, ¿vale? Con su DMR. Van a estar en cocina, me imagino, ¿vale? Es lo más lógico. No creo que sigan utilizando esa posición para quedarse, la verdad. No, vas a tener hasta buena racha y todo ahora, tú. No quiero gafarla, pero me fre. Cositas. ¡Yeah! ¡Parkour! ¡Fiam! Efectivamente. Oh. Deja solís, careful. Le he dicho que yo esté en solís, ¿vale? Que tengan cuidado. Vale, pues están abajo en principio, ¿verdad? Sí. Creo que están a... han cogido Thatcher. Han metido a Thatcher, vale. Creo que están abajo igualmente. Iba a coger un Thatcher, pero claro, no hay Thatcher aquí, obviamente. Una Twitch, aunque lo he dicho, no creo que estén allí, ¿eh? Vale, no sé dónde estoy saliendo. Establo, me imagino, sí. Siempre salgo aquí, no sé por qué. Bueno, porque le doy sin querer a lo mejor, o doy rápido. ¿Y no voy a tirar? No. Same position, guys. Le he dicho que la misma posición, ¿vale? ¿Qué hay para romper? Quito eso de ahí para la granada. Ay, me ha roto igualmente. Vale, no pasa nada. Me debería ver en la Solís. No, she's gone. Pero también está viendo que... aquí hay una persona.
Quest boosters on your right. Nice. No tengo más verdad, no. Well play, guys. Wow. Ha hecho un 4K. Creo que sí, muy buena. Un ace, no sé. Creo que al menos un 4, sí. Muy buena, ¿eh? Lo he dicho, al final es que no tenía... No había necesidad, ¿sabes? Igual poner una Claymore más atrás, pero ¿para qué voy a poner una Claymore más atrás si la pongo...? Bueno, sí, podría haber puesto una Claymore más atrás, ¿verdad? Vale, oye, muy bien, tú, 3-0 aquí, ¡eh! ¡Lo firmo donde sea, eh! ¡Lo firmo! Vale, defensa. Una clase, así ya finiquitamos. Una clase viene aquí muy bien, así controla a la gente que viene desde la calle, etc. Me gusta. I like it. De hecho, ahora quiero responder a Tyson, tío. Obviamente de buena manera, o sea, no en plan de mala, obviamente, ¿sabes? Él tiene ese pensamiento, yo tengo otro distinto. Bueno, tenemos un pensamiento en común que al final es... O sea, tenemos el mismo pensamiento en común que al final es el pensamiento de querer joder a los cheaters, ¿sabes? Eso es. De hecho, nos seguimos por Twitter, o sea, nos llevamos bien, la verdad. Vale, voy a quedarme yo para esta zona. Voy a poner aquí alambres. Vale, este también por aquí. Aquí. ¿Te veía tú? ¿Todo el rajito? Vale, ¿de aquí lo puede romper, tío? Sí. Más arriba. Vale, ok, igual tan arriba tampoco ya me interesa. Que okay, ya si no puede estar arriba el tío muy... No sé. Vale, esto voy a cerrarlo para que no me abran desde que atrás, ¿vale? Voy a cerrarlo. Refuerzo de pared listo. Vale, algo más. Hay más refuerzos, pero no sé también. No sé qué ponerlos. La que viene está feca. Ahora vale. Vale. Nice. Pues muy bien, ¿no? ¿Eso qué cojones será? Vale, pues aquí está mi zona de acción. Va a disparar el tío y va a hacerle zzz, zzz, zzz. Es que en verdad esa posición es muy fuerte, tío. Que abres el blanco de demos. Podría ir a cubrirlo, eh. Oh, with me on the stairs. Oh, one more. Peeking. Nice. Well played. Okay. Qué buena tú. The blue, holy shit, te digo una cosa, madre del señor, madre del señor. Vale. Me, something, ping three. ¿Cómo le enchufa tú? Maybe it's on bathroom. Let's take a ten. Yeah. Hey, with me. I'm dead. Yeah, you can use that well cleared, man. GG, guys. Muy buena, la verdad, muy buena. O sea, no me quedaba otra que literalmente hacer eso. Vale, me voy a comer. Muy buena, la verdad, muy buena partida. Muy buena. ¡Tómale! Lo he hecho, muy buena partida, tío. Molto buena la partida. Vale, vamos a dárselos, que todos han jugado muy bien, tío. Este, a lo mejor por las infos, creo que era el que hablaba. Como un disparo pegado, te digo. Quiero ver la repetición, gente. ¿Qué vida le he quitado al Leon, sabéis? O sea, mi idea de primeras era ir a matar al Leon. ¿Por qué? Porque, tío, el escudo va a ser imposible, por lo que sea, ¿sabes? Vale, aquí podemos revivir a otros dos operadores. No ha muerto ningún operador ahora. Qué tremendo, lo he dicho, no va a ser hoy el último episodio. Esto le va a gustar a la gente, ¿eh? Le va a gustar bastante a la gente. Vale, ha sido un 5-0, un 5-0 bastante limpio. Bastante bien, bastante fresco. Bastante fresh. Vale, vamos a salvar a dos operadores. Lo he dicho, parecía que sí. Pero con el hecho este, perdón, todo esto de revivir operadores por tema likes, estos 10.000 likes que ya habéis dado, estos ya, por ejemplo, ya nos contarían, ¿vale? Los que empecéis a dar a partir de ahora, eso sí, ¿vale? Eso siguen contando a la hora de, pues, lo he dicho, ¿vale? Eso sí, sacrificar operadores no voy a poder hacerlo, ¿vale? Eso de sacrificar operadores solamente lo puedo hacer una vez, y ya lo hice en el capítulo anterior. Vale, vamos a revivir a dos operadores. Tiene que ser un atacante y otro defensor. Vamos a meter. Es que, guau, te digo, Twitch me gusta mucho, tío, la verdad. Twitch me gusta bastante. Me gusta bastante. Vale, vamos a ir con defensores que voy a tardar bastante menos. Vale, posiblemente un Lesion, ¿verdad?
O un Oryx. Oryx está muerto. Sí, un Oryx me gusta. La verdad, creo que se puede hacer bastante cosa chula. Vale, Oryx salvado. Y voy, quiero ver la repetición esa, ¿vale? Quiero ver esa última jugada que hemos hecho ahí con Clash. Y no sé, unas igual. Unas, va. Bueno, es que al final, uy, lo que hago es mirar mucho por utilidad. Y a ver, no está mal la utilidad que tiene, pero... Salvamos a Bleach al final, sí, ¿verdad? Sí. Un Flores, Flores me gusta bastante. Vale, y Flores, listo. Vale, gente, vamos a ver las repeticiones. Bueno, aquí tenéis todas las partes que hemos ido echando. Estas no son de esta cuenta, estas son del día de ayer, ¿vale? Que estuve jugando en directo. Que, pero bueno, como las cuentas se juntan todas, o las repeticiones se juntan todas en la misma cuenta, por así decirlo, pues eso. Vale, oye, muy bien, muy bien. Me gusta, esta partida era la que necesitaba un poquito de respiro, la verdad. Un poquito de, oye, al final de perder partidas, de tal, no sé qué, joder, te vienes mucho abajo, tío. Última, quiero verlo, tío. Quiero ver. Por cierto, like arriba desde ya, amigos. Y si no está suscrito, ¿a qué esperáis para suscribiros? Totalmente gratis. Vale, vamos a ir dándole pausa. Va un poquito más. Vale, ¿dónde estaba? Vale, aquí venían ya los dos. Ah, no, no. Ah, están FK, tú. ¿En serio? Ahí, el Leon. Era el Leon. ¿No era esta? ¿Dónde estoy yo? Ah, sí, era esta. ¿Quién es este de qué va entonces? Ah, ¿era Deimos? Ah, no era Deimos. Ah, era Ace. Vale, aquí vamos a verlo, vale. Perdón, ¿puedo meter el mando? Vamos a meter el mando, gente. Espero que no crashe, porque eso es mucho de que crasheaba todo. Voy a meter el mando así puedo controlar todo mucho mejor, ¿vale? Que es lo que hago yo para las... Ahí está, perfecto. Vale, listo. Es lo que hago yo para... Espérate que soy retrasado y no controlo todo. ¿Dónde estoy? Quito, vale, ¿dónde estoy? Clash. Vale, quitamos. No, no voy a quitar esto, quiero ver. Bueno, en verdad no sé para qué hago entonces el mando. No sé para qué le he puesto el mando, la verdad, no me engañamos. No sé para qué le he puesto. Total, lo que voy a hacer lo puedo hacer de normal. Vale, ¿dónde está el Bleach? Vale, estos dos están coordinando aquí. Estaban esperando a que viniera uno para el otro. Pues pensaba que era el Leon, la verdad. Vale, están los dos a tope. Vale, estos primeros alambres han sido los que me han dado a mí de hecho de decir, hostias, que vienen ya por aquí, tú. Se viene, aquí digo que están en escaleras. Vale, quiero ver a este. Lo he hecho bastante bien porque además me he cubierto perfectamente. Yo aquí ya estaba cubierto, este ya me tenía en ángulo. He pegado un primer escopetazo. El primer escopetazo ha sido bestial, porque ha sido a esta zona de la cabeza, tú. Qué bárbaro. Aquí me pongo a cubierto, utilizando la cobertura y salgo. Y voy a disparar, además, tiro. Sé que tengo tres disparos. Voy a hacerlo por aquí. Ah, ha sido muy buena, la verdad, ha sido muy buena. Me cubro perfectamente. Ahí le pego descaradamente. Ahí le fallo. Y ahí, perfecto. Recargo uno, sé que me está puseando. Estaba full vida, ¿eh? Uah, es que vaya escopetón. Le pego de... Madre mía, tú, qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad, tú, vaya escopetón. Buf, buf. Cari, el otro que estaba viendo, creo que no podía ver absolutamente nada, ¿eh? O sea, imagino que sabe que estoy tirando al suelo, obviamente. O sea, que me he tirado al suelo. Claro, es que aquí, fíjate esto. ¡Madre mía! ¡Mira cómo te he puesto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Madre mía! De pegatina. Gente, pues dado que este no es el último episodio, han sido casi 2 horas de episodio igualmente. Vamos a ir dejando por aquí. Quiero grabar el reaccionando de Villeta. La verdad, Villeta. Aunque igual podría ser una partidita más, ¿eh? Pero no. Vamos a ir tranquilamente por aquí. Así hago más cositas, que hay que hacer más. Preparar suerte, todo eso. Gente, pues fíjate, de estar ahí en bronce 5 estancados, hemos pasado ya plata 4. Recordar que aunque esté en plata, no sé si estamos jugando contra plata ni por asomo, ¿vale? Esto va por MMR, pero bueno, mi gente, sin más. Un placer. Bueno, vamos a abrir estos paquetes, ¿vale? Ya que estoy, vamos a abrir estos paquetillos. Por vosotros, jugadores. Para otro, lo que voy a hacer es, por ejemplo. Claro, aquí es complicado. Para otro que voy a hacer es, por cada alfa pack que me toque. Por ejemplo, me ha tocado un alfa pack aquí, imagínate, ¿vale? Este arma es para uno de nuestros 4 operadores. Pues cojo y hago así, ¿vale? Si tiro un dado del 1 al 4 y el que le toque, ese operador se salva en caso de esté muerto. Si te haya salvado, pues se pierde, ¿vale? Aquí, ¿esto qué es? Venga, una skin para Luni. A Luni, en caso de que estuviera muerta, estaría salvada. Aquí, para Valkyria, estuviera muerta, estaría salvada. Eso lo meteré para la siguiente temporada, ¿vale?
para hacer que la serie sea mucho más larga y tal. Si es un amuleto, pues te comen los mocos. Y este, lo mismo, ¿vale? Gente, así que si nos vemos, ¿vale? Os veremos en el siguiente vídeo con más y mejor. ¡Adiós! ¡Qué grande, ¿no? ¡Tremendo día! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo.